En la zona de Ceballos Juez se realizó un allanamiento, sospechaban de la venta de armas de forma ilegal. Incautaron una gran cantidad de evidencias. Clara, contanos. Así es, Rocío. La sospecha que tenían es que este local no estaba cumpliendo con la trazabilidad de las armas y por lo tanto estaban operando ilegalmente, es decir, estaban traficando directamente estas armas, y sí se encontraron con documentaciones que llevan a confirmar esta hipótesis, además de armas, por ejemplo, de calibre 12 semiautomáticas, pistolas calibre 9 milímetros, los accesorios. Encontraron armamentos bastante importantes y lo estaban comercializando con total tranquilidad, al menos hasta la llegada de la fiscalía, que tuvo que hacer un trabajo de investigación y finalmente ya este allanamiento, Rocío. Pero vamos a escuchar al general de división, Melanio Servín, que hablaba en nombre de la Dimabel. Es una casa comercial que fue habilitado legalmente con todos los requisitos que exige nuestro reglamento hace un mes atrás, y a partir de ahí teníamos algún indicio, alguna presunción en cuanto a la actitud de los propietarios, y se estuvo haciendo seguimiento. El día de anteayer hemos hecho un control en donde hemos constatado algunas anormalidades que no cerraban con el sistema de trazabilidad que dispone la institución, por la cual hemos comunicado al Ministerio Público, y esta noche hemos llevado a cabo el allanamiento constatando efectivamente faltante de armas para nosotros como institución y también el Ministerio Público y la policía. Entonces constituye una presunción de tráfico de armas.